Bueno, buenas noches. Este es un ejercicio de composición de funciones. Nos dan dos funciones lineales afines, f y g, y se pide que calculemos la función en el apartado a, la función g compuesta con f, y en el apartado e, la función f compuesta con g. Y en el apartado c, que contestemos a la siguiente pregunta: ¿se puede decir que la operación composición de funciones es conmutativa? A la vista de los resultados que obtendremos en el apartado A y en el apartado B. Vamos a empezar. Repasemos lo que quiere decir la composición de funciones. El dominio de definición de las funciones f y g, que son lineales afines, es el conjunto de los números reales al completo. Entonces, la función g actúa de la siguiente manera. Por ejemplo, a un elemento como 1 el elemento 1 lleva a menos 3 por 1 más 5 es menos 3 más 5 igual a 2. Lleva al 2. El 1 lleva al 2 a través de g. Muy bien, ahora, de ese 2, ¿cuál es la imagen a través de f? Bueno, pues hay otro paso, que es la composición, precisamente, que estoy dibujando ahora y que voy a indicar cuál es el resultado de aplicar la función f a 2, que es la imagen de 1 por g. Pues vamos a verlo. S2 por el 2 que aquí hemos obtenido, menos 1 es 4 menos 1 igual a 3. ¿Vale? Bueno, en general, no, si tenemos un elemento x, la imagen de x por g es g de x. Y ese número, que va a ser un número g de x, cuando fijemos el valor de x, su imagen a través de f va a ser f de g de x. El argumento de la función f es la imagen de x por la función g. Bueno, pues el paso directo del conjunto de partida de la izquierda al conjunto de llegada final es la función g compuesta con f. ¿Vale? Esto es es la función g compuesta con f. Bien, lo que nos interesa ahora es determinar la estructura de esa función, la estructura algebraica. Pues vamos a ver, g compuesta con f, cuando actúa sobre x, ¿cómo lo hace? Pues primero, como hemos visto aquí, se hace la función, se hace la imagen de x por g. Y a continuación se produce la imagen de g de x por f. Es decir, ¿qué es g de x? G de x es menos 3x más 5. Esta es su estructura algebraica. Este es el argumento ahora de la función f. ¿Qué hace la función f? Pues multiplica por 2 el argumento de la función, que es no x, sino menos 3 más 5 ahora. Y le resta una unidad. Entonces, si simplificamos esta expresión, pues vamos a obtener lo que buscamos. 2 por menos 3 es menos 6 por x, 2 por 5 es 10. Y menos 1. Por lo tanto, es menos 6x más 9. Bueno, esta es la función que obtenemos en el primer apartado. G compuesta con f. De la misma manera, ahora vamos a obtener f compuesta con g. El orden de aplicación de las funciones ha cambiado. Entonces, ahora lo primero que se aplica es la función f. Y luego, lo que nos dé la imagen de x lo aplicamos a lo que nos dé la imagen de x por f, le aplicamos la función g. Entonces, ¿a qué es igual esto? Bueno, pues g de qué? ¿Qué es f? F es 2x menos 1. El argumento ahora de g es 2x menos 1. ¿Y cómo actúa g? Pues multiplicando menos 3 por el argumento, que es 2x menos 1, y sumándole 5 unidades.
Simplificando, vemos que esto es menos 6x menos por menos más 3 y más 5. Es decir, es menos 6x más 8. Como se puede apreciar, no da lo mismo. F compuesta con G da menos 6x más 8. Y G compuesta con F da menos 6x más 9. Hay una cierta diferencia, Entonces, ¿qué podemos decir? Que F, en relación a lo que se nos pide en el apartado C, que si suponemos que la función es conmutativa, tenemos ahí en los dos apartados A y B un contraejemplo, con lo cual queda refutada digamos, la proposición F, la composición de funciones es conmutativa. Eso queda refutado, repito, porque encontramos un contraejemplo, que lo incumple. Y con que encontremos un contraejemplo, pues ya basta para decir que la propiedad conmutativa con la composición de funciones no funciona, no es cierto, no es válida. Bueno, pues eso es todo. Hasta el próximo vídeo.